vamos a valorar la situación de la pandemia. ¿Cómo se había comportado el sector antes de la pandemia? ¿Estaba preparado para asumir el tsunami que se le venía encima? ¿Tenían los hosteleros fondos suficientes para subsistir por sí mismos? ¿Cómo se comportó el sector y cómo y si estabais preparados? Yo, que gestiono, participo en tres negocios de aquí de hostelería en Coruña, son totalmente diferentes. Uno que estaba muy asentado, que es el Soho Café Coruña, íbamos en los ingresos normales que de los últimos años. En cuanto a otro negocio que gestiono, que es Semana Luz, íbamos también en la previsión de tal como habíamos hecho el estudio de viabilidad. Y en cuanto a otro que inauguramos en plena pandemia, no tenemos datos y la verdad que nos pilló el proyecto, era para abrir en marzo y en marzo fue cuando pasamos al confinamiento, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, si estaba el sector preparado, imposible. Nadie está preparado para lo que nos vino. En cuanto a si teníamos fondos, pues para sustituirme, pues no. Nadie prevé un cierre total, ni que nos vayan a cerrar. Nadie podía estar preparado para esta tragedia, drama. La situación antes de la pandemia pues era buena, teníamos previsto la apertura de un Carrecor nuevo en Ribeira, creo que nos ha dado un palo a todos y la verdad que nos cogió a pie cambiado, ¿no? ¿Qué habéis hecho durante la pandemia? ¿Qué decisiones os habéis visto obligados a tomar? ¿O qué acciones pusisteis en marcha? ¿Han cambiado los hábitos de trabajo? Yo, en nuestro caso, no decidimos por no hacer delivery. Yo no sé si os acordáis, al principio de todo, cuando se decía que iba a abrir que iba a reabrir la hostelería, si había que poner mamparas en las mesas, entre los comensales, uno al frente del otro, cosas que dices tú, es que no tienen sentido. Finalmente no llegamos a ese punto, pero sí que te trabajaba mucho la cabeza a la hora de decir, oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a hacer? Pero bueno, yo creo que el sector está demostrando que tiene capacidad de reacción para rehacerse a todas las normas nuevas que nos manden y pienso que estamos respondiendo todos bastante bien. Pero el hostelero ha asumido siempre unos costes excesivos para el retorno que ha tenido y la complicidad de la administración. Aquí lo que ha pasado es que la gente ha hecho aplicaciones informáticas, códigos QR, vídeos y los negocios, ¿qué podíamos hacer? Si uno daba una carne a la parrilla, ¿te lo puedes llevar en una fiambrera? Claro que no. Entonces hacemos una carta nueva, mira lo que contaba Manolo, hago una carta, la pongo, no me funciona, tiempo, dinero, análisis, esto, lo otro y tal. ¿Para qué? Para poder salvar el culo que no nos han salvado los políticos, porque los políticos no nos han dado nada. ¿Cómo veis vosotros, a partir de ahora, cómo os veis de aquí a un tiempo? ¿Está el sector vuestro preparado para estos nuevos escenarios que se presentan? ¿Esto que ha pasado ya no tiene vuelta atrás y habrá cambiado cosas que ya no van a volver, nada, como decía la canción, nada volverá a ser como antes? Bueno, pues la verdad que lo veo bastante complicado el sector. El futuro. Es que no sabemos dónde vamos. O sea, de momento no tenemos la certeza de que vamos a abrir dentro de 15 días y que dentro de 2 meses nos van a cerrar. ¿Estará sufriendo ahora por mor de la pandemia un cierto grado de pinchado de la burbuja de la hostelería, de esa cantidad de locales que hay en España, muchísimos, que ya no van a abrir la persiana? ¿Aprovechará el sector ahora para reinventarse? Pinchar, no sé si vamos a pinchar. Lo que está claro es que va a haber una buena criba. Eso sí que está claro, porque hay buen hostelero y hay mal hostelero. Los malos hosteleros, pues, se quedarán muchos por el camino. Yo quiero ser optimista y pensar que estamos en el principio de una recta final de pandemia, siendo muy optimista. Y luego hay otra parte importante también, que es verdad que la gente se tiene que concienciar un poco en echar una mano al hostelero, en llegar a los sitios y cumplir las normas. Y hay gente que, oye, pues les cuesta. Y eso mismo es lo que está criminalizando al sector. ¿Consideráis que las ayudas públicas han sido suficientes? ¿Tanto la cantidad como la forma de ayudas, si es que las hay, suficientes, necesarias y suficientes? Insuficiente non chega a nada. Se che cerran un local de un día a outro e obligamos a cerrar un ano, que axudas son suficientes para iso? Polo menos cubrir o coste fijo de cada mes da empresa. É que as empresas todas hosteleras, cos locales cerrados, cos alquileres ao día e todo,
as axudas que proporcionaron as entidades públicas non cubren nin os costes de un mes. E os impuestos, que coincidiu en todas as tomas de restriccións. Restriccións xusto o día despois ou dos días despois de cobrar os impuestos. Fomos cerrados obligatoriamente polo Estado. Non é que non queiramos traballar. Non nos deixaron traballar, non nos deixaron ingresar. É dicir, os impuestos sí que os tivemos que pagar. Entonces foi sangrante. ¿Consideráis que las grandes firmas de la distribución y el canal Horeca han estado a la altura de las circunstancias y han mostrado apoyo? ¿Han proporcionado, por ejemplo, ayudas relajando pagos, aportando mercancía, como ha pasado en muchos casos? A ver, con tema do alquiler tamén tuve sumado a que eu estaba arrancando e que se me facía costa arriba aguantar todos con ingresos cero, bueno, pues, tuve unha pequena axuda, agradecido en todos os aspectos, e con respecto aos proveedores, eles tamén están sufrindo a crisis do COVID bastante fuerte tamén, ainda así están para o que faga falta, sempre chamando, preguntando que tal, cando quería, decir, o tema de reparto, se íbamos a abrir, se necesitábamos algo, que se acercaban, a ver, porque eles tamén son os que dan servicio á hostelería, é dicir, moito axuda para a hostelería directa, pero os proveedores son os que están soportando en moitos casos a financiación dos restaurantes e dos locales. Carrecor, con su equipo comercial, ha estado cerca de los clientes, ya digo, llamando, haciendo visitas, relajando los pagos, oye, ¿cómo hacemos? Y yo creo que ahí, pues, Carrecor se ha portado, pues, como habéis comentado, ¿no? En general, solidarizando y apoyando al sector del que vive Carrecor. ¿Y qué pasa con otras compañías? Por ejemplo, ya en lo menos personal, ¿no? Es decir, los suministros, las empresas eléctricas, las telecomunicaciones, ¿estas empresas más grandes van a tener las mismas contemplaciones que Carrecor o no? ¿Y cómo creéis que ha influido la crisis también, aprovechando ya? ¿Cómo ha afectado a esa gente, por ejemplo, también que están asociadas a vosotros, como el sector cárnico, el sector pesquero? Bueno, respecto a las eléctricas, yo ahí sí que no puedo darles las gracias porque estás cerrados y al final la potencia no te la rebajan, ¿no? Podían haber sido un poquito más generosas, ¿no? Y bueno, respecto a otros sectores, pues un poco en la línea también de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pues, el ejemplo del sector cárnico, todo el que sea proveedor de carne a restaurantes, pues lo debe de estar pasando mal. También el comercio, ¿no? Que está muy directamente relacionado. Y yo, por ejemplo, también lo ves, ¿no? Pues empresas de lavandería, pues que laven manteles de restaurantes, etcétera, pues también tienen que estar pasando un momento muy malo y también sin ningún tipo de ayuda. Para finalizar, ¿cuáles son vuestras peticiones, vuestras reclamaciones? Vamos a ver, primero, a nivel de gobiernos, de administraciones, para los proveedores y las empresas de servicios y para la sociedad en general, dirigiros también a vuestros clientes. Es decir, ¿qué demandáis de la administración, de vuestros proveedores y de la sociedad en general? Tengo un par de peticiones. Una es para la CEG, para que estemos en la mesa de negociación de la Xunta y que incluso que nos juntemos a lo mejor con otras asociaciones empresariales para que formemos un tándem de solicitud y podamos canalizar las ayudas al sector, porque no nos están escuchando, están legislando sin conocernos. Y dos, otra también recogiendo que la CEG puede coger y consolidar el liderazgo también de una carta o un escrito a las dos principales compañías eléctricas del sector diciéndoles esto que estamos diciendo, que igual que ustedes han sido rescatados, ¿por qué no piensan en un plan de ayudas a la hostelería? Y para finalizar, a mis clientes, darles las gracias y pedirles que sigan confiando en nosotros y que vengan a nuestros locales. Bueno, empezando por las administraciones, que lo que sí les pido son ayudas directas, como comentamos antes, flexibilización del empleo y sobre todo previsión en cuanto a las actuaciones. Por otra parte, respecto a los proveedores, yo solo puedo darles las gracias a los proveedores de alimentación. A los proveedores de electricidad sí les puedo decir que nosotros en este año hemos cambiado todos nuestros proveedores eléctricos y año a año vamos a revisar todas las ofertas porque es una materia en la cual vamos a empezar a optimizar nuestros recursos.
Y a los clientes, yo lo único que voy a decir es darle las gracias por el apoyo que nos dan, porque al final sin ellos no seríamos nada. Entonces, reiterar los agradecimientos a todos vosotros, a vosotros que habéis asistido, a la gente que nos ha seguido. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. A ti, Ferreira. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.